Buenas noches y bienvenidos al canal de Vega eSports en una nueva noche donde tendremos VFO. Digamos que hoy viene lo gordo porque no podemos perder contra Llanera eSports hoy en dos minutos escasos. Y bueno, como digo, es en VFO, estamos en primera posición. Os lo voy a poner rápidamente por aquí la tabla de clasificación para que lo veáis. Y aquí lo tenemos, Vega con 45 puntos, Jedi Sports con 45, tercero con 41 Anarchy, cuarto Young Sports con 40 y Llanera, que nos enfrentamos hoy a ellos, con 36. Equipo duro, allá también donde los haya, así que hay que darlo todo, como digo, para no pinchar y seguir en la primera posición. Y conseguir así el ascenso a tercera división directo y no jugar un playoff, que ya sabemos cómo son los playoffs. Buenas noches, aprovecho también para saludar a la gente del chat. Está por aquí, como no, el señor Iribar, alias el selfie del culo. Que me han dicho que anoche hiciste cosas malitas por ahí. Y bueno, vamos cantando la alineación. En portería tenemos al que viene al chat todas las noches, al que está siempre pendiente del chat, lo prometido es deuda, al vasco nacido en Madrid. Tenemos a Iriban en portería, defensa para el canario Kogo, Virgil y la sombra constante de Pre, carrileros para Pipi y Oscar, mediocentro defensivo para Lolo y Rubio, mediocentro ofensivo para Moreno de mi vida y arriba Meblu y Meblu, cágate, Meblu y Ayes. Parece que hemos tenido un error ahí, pero Meblu en la izquierda y Ayes en la derecha. La próxima será con la nariz, ¿no?
Bueno, como digo, partido importantísimo, una final en cada partido. Hoy, mañana, no sé si jugamos también el jueves, si lo puedes decir, Iribar, no sé si lo sabes tú, que me comentaron algo de que esta semana se jugaría también jueves, o ya vamos a la siguiente semana, no estoy seguro, porque bueno, ya sabemos cómo es esto, que cada vez se dice una cosa. Buenas noches también a esa gente que va entrando poco a poco el chat. Bienvenidos, Juanjito, Kogo, Wiz Peluca. Buenas noches. De Willow Teman, buenas noches. ¿Has preparado las palomitas? Porque se viene el mejor FIFA aquí en el canal de Vega Esports. Recuerda también que nos puedes seguir en redes sociales como arroba Vega Esports y a un servidor como arroba NitroWalk. Nos vamos yendo para allá porque va a dar comienzo el partido. Vemos como Vega elige la equipación roja, como viene acostumbrando, y pone a Llanera con la elástica blanca. Así que poco a poco vamos quitando la musiquita, porque se viene la primera final de esta semana en VFO. Hay que salir con garra, con ganas, a por todas. En este partido no hay que dejar ningún punto atrás. Sacará Ayes, lanzando hacia atrás para Pipi. Pipi que podía perder el balón en esa acción, pero conserva la posesión Vega. Cuando la lleva Lolito, está siendo presionado Vega desde el minuto uno por parte de Llanera. Pepe pasando para Rubio tranquilamente, tocando desde atrás Vega, le pasa ahora a Meblu. Lolito que puede conectar con Ayes, la lanzaba muy largo, parece que ese balón podía ir hacia Juanjito y Meblu, que se anima, pero la manda Cuenca. Vaqueriño que sacará fuera de banda con el 17 en la espalda. La ponen cortito para Carpel, la lanza muy largo, puede ir fuera. Y el colegiado dice que sí, sacará Juanjito el puñal. Moreno tocando atrás. Ahora el que la recibe es Aya, que puede meter el pase para Meblu. Puede venir el primero. Vamos a ver Meblu, chuta, por Dios, Meblu. Esperábamos el chut de Meblu, pero se entretenía haciendo la croqueta dentro del área de Llanera. El Tito, la pasa banda derecha. Richard que conecta con Michaelito. Michaelito que quiere avanzar, pero sin embargo la retrasa. La recupera ahora Lolito, que la pone para Ayes, la puede poner en profundidad para Meblu, lo ha visto. Situación ventajosa, Meblu que puede chutar, el portero que la para. De Manu que se tiraba y Meblu que fallaba ese tiro a puerta. Buenas noches, Edu, bienvenido. Estamos en un partido muy interesante, la primera final de esta semana.
Cuando la lleva Delgadito, conectando con el Tito en banda derecha, la pone en profundidad para Michaelito. No es Richard. Pero había fuera de juego. Sacará el canario Kogo. Kogo tocando con Lolito, retrasando la bola para Virgil. Encontrando el espacio para Moreno, que no le sale el pase de espaldas. Delgadito, la pasa atrás. Hello para Gilbert. Nuevo Hello en banda. Bien el corte de Pipi, pero se le va fuera de banda. Unos primeros minutos donde Vega ha avisado dos veces. Y quiero que siga siendo así. Quiero que convierta pronto un golito. Virgil que lanza muy largo para Meblu. Meblu que empieza a correr. Le quiere echar el puerto, cuerpo a la defensa de Llanera. Gilbert que despeja de chilena. Sacará Lolito de banda. Meblu. Meblu que puede pasar atrás para Lolito de nuevo. Lolito que la retrasa. Dice que juguemos con calma. Virgil para Rubio. Rubio abriendo banda para el puñal Juanjito. El que la lleva ahora es Salles. La recibe ahora Juanjito en banda derecha. La tiene que pasar atrás para Rubio. De nuevo el puñal. Lolito. Lolito retrasando para Virgil. Tocando tranquilamente y conservando la posesión. Vega. Pipi. Pipi que le roban la cartera. Va al corte Lolito que se tira con todo. La recupera ahora Kogo. Rubio tocando atrás, no para Virgil. Siempre la sombra constante, combinando con Rubio. Rubio que la pone para Meblu. Bajando el balón para Lolito. Este abre para Pipi. Pipi pasando atrás, que no le sale el pase. Tendremos fuera de banda. Sacará Meblu. Parece que amaga el delantero de Vega. Puede pasar al medio. Viene a recibir Ayes. Ayes regatea, se va de uno, se quiere ir de otro. Le echa cuerpo, tiene que retrasar la bola. La pone para Lolito. Tiene que conectar con alguien en medio. Ha visto a su compañero de danza, Rubio. Quería filtrar el pase Moreno, pero no podía. Virgil también tocando muy bien hacia atrás. Juanjito. Le cortan la progresión. Balón muy largo. Iribar. Atrapa el balón con un pequeño salto. Tocando el canario Kogo en banda izquierda. Para Pipi. La retrasa de nuevo. Minuto 28. Sigue las tablas en el marcador. Virgil. La pone por alto hacia Meblu. Meblu que puede recoger ese balón. Pero el portero está muy adelantado. Ojo que hay peligro. Moreno que chuta. La bugueada del portero. Pero la para Manu. Tenemos córner. Vamos a ver la jugada ensayada, el balón que puede ir hacia la cabeza de Virgil. Pero bueno, parece que estamos apuntando para Depre. La puede recoger Moreno, pero se va fuera de banda. Sacará Moreno. Moreno amagando, le sale mal el pase. Meblu que venía a recibir, se la lleva Llanera ahora. Tocando atrás Gilbert, conectando con su compañero José Luis. El Carpe, ahí es que presionaba, no logra llevársela. Tocando atrás Llanera y triangulando ahora bien. Delgadito que la pone por alto para Tito. Tito que la centra de primeras. Bien atento Iribar, la puede lanzar por arriba. Lo hace muy rápido para Meblu y Ayes. Están preparados con la caña. Y Lil Kogos que llegaba desde atrás para cortar ese balón y darle la posesión de nuevo a Vega. Ilko conectando con Meblu, se da media vuelta, la pone para Lolito, jugando en medio del campo. Virgil, de nuevo, para Depre, sombra constante, Rubio conectando con Moreno, Juanjito el puñal, que le robaban la cartera por detrás. Y la posesión que se la sigue ahora llevando Vega, Juanjito, tocando con Rubio, cambiando de tercio, para Kogo. Luego conectando con su compañero de defensa y de baile, Virgil. La sombra constante tocando en banda para el puñal. Parece que Scott cortaba ese balón. Michaelito que se quería ir, pero había falta detrás, dice el colegiado. Y bueno, llevamos 41 minutos. Esto se acerca al final de la primera parte. Y cuidado con el minutito mágico de FIFA. Depre bien despejando. Moreno que la quiere poner para Meblu. Ahí es que empieza a irse, la pone en profundidad.
Ahí es que la recibe, espera Juanjito que avance, la quiere poner. No, parecía que chutaba. Rubio que la retrasa. El colegiado dice que hay un minuto de descuento. Kogo que la pone por alto, corriendo para Meblu. Parece que ese balón quería ir para Moreno, sin embargo. Y la primera parte que se acaba. Y bueno, una primera parte donde hemos visto dos equipos bastante igualados, pero tal vez hemos visto a Vega con un poquito más de peligro. 0-0 en el marcador. Vamos a ver en esta segunda parte. Leemos chat. José Andrés, quiero un hijo de la sombra constante. Bueno, vamos a ver qué dicen los capitanes de Vega a los chicos. A ver si en esta segunda parte podemos hacer un golito mínimo y no encajar ninguno. Y así llevarnos los tres puntitos para casa y ganar esta primera final de esta semana. Sacando llanera de Scott, el Carpel. Para Vaqueriño. Juanjito que quería cortar ese pase. Michaelito quería recibir pero no podía. Meblu tocando atrás para Lolito. Lolito caracoleando. Quiere avanzar metros pero decía que no. El jugador de Llanera, Moreno. Moreno que la pone en profundidad. Gilbert que se retrasa y que lanza ahora por alto. El balón que puede ir fuera de banda, sí. Por el chat dice que Eric, que Lleida pierde 0-1. Vamos, chicos. Pipi tocando con Moreno. Meblu que se quiere ir. Hello, que lo quería pasar en cortito. Pero recupera la posesión Llanera. Richard la pone en profundidad. Por el carril derecho. El Tito que estaba solísimo. Se la sigue llevando. Hay peligro. El 7 dentro del área. Puede chutar. Buena parada de Eribar. Vamos, chicos. Saca Llanera al punto de penalti. Ahí lo tenemos. Gilbert de cabeza. Hace el 0-1 para Llanera. Una lástima, una auténtica lástima, porque estaba atacando muy bien en la primera parte Vega. Y hemos visto como en una jugada de balón parado nos hacen el 1-0. Pero bueno, queda mucho partido. Hay que seguir. Juanjito tocando con Rubio, cambiando de banda. Como puede para Lil Kogod. Pipi tocando en cortito para Moreno. Moreno que quería conectar con Meblu, no podía. Delgadito que retrasa la bola. De Manu. Buen corte ahora de Rubio. La pasa para Ayes. Ayes que la puede poner. Se duerme los laureles. La pone para Moreno. Que puede chutar. No cesa el peligro. Recupera la posesión muy bien de prepara el puñal. Juanjito. Rubio la puede poner para Pipi. Que está solísimo completamente. Y el control le salía muy mal. Y ese pase que tal vez podría haberlo dado atrás. Traía mucho peligro. Vale, Edu, te esperamos aquí. Lolito la pone para Moreno. Moreno, vamos Moreno. Se equivoca en el pase. Bien, Ayes retrocediendo y recuperando el balón. La quiere poner para Melu, no puede. Pero la pone para Lolito. Está atacando bastante Vega ahora. Lolito que quería meter el pase para Moreno. Scotty Gol que avanza metros en campo contrario ya. La pone por arriba hacia banda izquierda para Michaelito. Michaelito que quería regatear, pero la sombra constante le dice que no, que por aquí no pasas. El balón que se va fuera de banda. Y muchísimas gracias por ese follow de Willotomean. Delgadito, tocando con Scotty Gol. Wow, tenemos suscripción. Muchísimas gracias, Willotomean, por esa suscripción. Y nada, darte la bienvenida a nuestro canal. Y las gracias, mil gracias, tío. La pone ahora por alto Llanera. No hay nadie para recibir.
Salía ahí Iribar y daba miedo porque se le podía buguear. Muchas gracias, Willoteman. Virgil tocando ahora con Depre. Rubio en banda derecha para Juanjito. Toca en medio Lolito, combinando bien Vega. Hay que venirse arriba, minuto 70 prácticamente. Parece que Llanera se cierra muy bien atrás ahora. Tenemos problemas con la conexión y se nos queda parado. Vamos. Moreno conectando bien con Juanjito, que la puede poner para Ayes. Ayes que puede chutar, ojo la bugueada. ¡Golazo! El rebote que aprovechaba hoy otra vez, porque la otra vez la aprovechaba ayer también Meblu. Hoy se cumple la misma, pone el 1-1 el marcador. Las tablas las tenemos, minuto 71. Vamos a por otros, señores, vamos a por otros. Virgil tocando con Depre. Rubio que la quiere poner por encima para Pipi, que le empieza a correr. El Tito que la corta. Pipi quiere ayudar en labores defensivas. Kogo la pone en banda para Pipi. Se pone interesantísimo el partido. Meblu que no puede conectar con ese balón. La quería cortar Lolito, lo hace Pipi. Pipi que toca en medio para Rubio. Rubio que conecta con Lolito de nuevo. Viene a recibir Juanjito. Juanjito que la pone para Moreno. Moreno para Ayes. Ahí es que quería regatear y parece que había falta en ataque, si no me equivoco. 2-0 pierde Lleida, dicen por el chat. Gracias, Eric. Pues con más inri hay que meter un golito. Iribar lanza muy largo hacia Meblu, que la quiere bajar. La recibe Lolito, se da media vuelta, le puede robar la cartera. Lo hace en extremis para Virgil. Virgil que toca con Rubio, abriendo a banda para Kogo. Kogo que la pone para Meblu. Meblu escorado a banda, tiene que buscar a Moreno, lo hace bien. Rubio para Ayes, se tiene que dar media vuelta, poner el pase. ¡Ojo Gilbert! ¡Se puede ir Moreno! Menos mal que la defensa de Llanera estuvo atenta. Para ser exactos, este jugador Gilbert creo que era. Y cortaba ese balón de Moreno. Juanjito que pone atrás para Lolito. Lolito para Virgil. Virgil por encima, se equivoca ahora. Vamos a ver por qué puede haber fuera de juego. Kogo que estaba muy atento, la lanza muy largo. A correr, dice. Minuto 85, esto se va agotando poco a poco. Parece que se han bugueado los nombres de encima de los jugadores. Y parece que Vega está pasando por un mal momento porque está perdiendo muchísimos balones. Parece que los nervios los tienen muy presentes en estos últimos compases del encuentro. Buena solo. Kogo que quiere cortar. Lanza por arriba para Meblu, que no logra bajarla. La quiere cortar Vega, pero no puede. Maquilito con el esférico. La puede abrir a banda. Chuta. Vamos a ver si podemos tener una ocasión de peligro. Abriendo a banda. Ayes. Virgil que sube al ataque. La toca en medio. Rubio para Lolito. Lolito que la pone por encima. Ojo que hay que venirse arriba, señores. Maquilito. Y había fuera de juego en Maquilito, jugador de Llanera. Puede ser esta la última jugada. 1-1 en el marcador. Se puede venir lo gordo. Pero bueno, si marcamos, nos ponemos 3 por encima de Lleida. Y si queda así el partido, solo 1 por encima. Tocando a banda izquierda, la quiere poner. Ojo Lolito que recupera, la puede poner para Meblu. Se va el balón. Y sacará de puerta Llanera. Esto se va a acabar aquí. Saca el portero de Llanera muy largo. Kogo que despeja. Y el colegiado que pita al final del encuentro. Y bueno, creo que ha sido un buen encuentro. Vega se ha dado cuenta de que no podía perder este partido, que tenías que sumar algún punto. Lo ha hecho bien. Yo creo que ha sido un partido aprobado, donde aprovechando que el rival Lleida en segunda posición parece que iba perdiendo 2-0, así que nos ponemos un puntito por encima. Y bueno, una lástima que no hayan sido 3 puntos por encima, pero bueno, lo importante siempre es puntuar y no perder. Así que bueno, esta primera final, empate, nos llevamos el puntito a casa. Yo creo que hemos salvado los muebles, un aprobado, y a pensar ya en el partido de mañana.
Sí, Edu, se le echó coraje cuando marcó Llanera y yo creo que ha sabido responder muy bien. Lástima que no haya entrado algún tirito más. Por ejemplo, al principio del partido hemos tenido alguna. Y nada más, vamos a poner musiquita porque nos vamos yendo. Pues la próxima final, te la voy a decir ya, se juega mañana. Lo que no sé cierto es si se juega también el jueves. Vamos a ver. Bueno, si me deja la web de UFO, porque ya sabemos siempre que para reportar partidos se peta la web. Y ahora mismo pues no me deja verlo. No sé si Iribar, que está por el chat, nos puede decir contra quién nos toca mañana. Me parece que de momento hemos tenido muchos viewers. Ojo, ojo. El ojo de halcón de otros equipos que podían estar viéndonos aquí en el canal. Y aprovechar por pues, mandar un saludo y que aprovechéis para darnos un follow. Apocalíptica. Dice Kogo que nos enfrentamos mañana. Pues ahí lo tenemos, Apocalíptica. Digamos que no es por desmerecer a un rival, pero creo que Vega, mostrando el nivel que está mostrando, creo que debería de ganar. Pero sin ninguna presión. Al final hay que salir a por todas, respetar al rival, pero salir a ganar. Así que chicos, ya va a empezar de nuevo un partido, van a seguir entrenando y nosotros nos vamos a ir yendo. Así que muchísimas gracias a vamos cojones, vamos. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha pasado, a la que está aquí, a esa gente que nos ve también en diferido. Muchísimas gracias a Eribar por siempre estar ahí al pie del cañón en el chat. Y nos vemos mañana, como decía Coco, contra Apocalíptica. También habrá partido de CPVL, así que tendremos partido a las 11, a las 10 y media y a las 11 y 10. Así que nada chicos, nos vemos mañana, un placer y hasta luego.